Compartimos el conociendo a René el Mono Juárez. Bien, bueno, continuamos en el Conociendo A y vamos a charlar nada más y nada menos que con el Mono Juárez, un reconocido boxeador que tuvo la ciudad de Morteros. Mono, buenas tardes. ¿Estás preparado para el ping-pong de preguntas y respuestas? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a los oyentes y a ustedes. Y gracias por la amabilidad de hacerme esta nota, que después de tanto tiempo es bueno siempre recordarlo. Muy bien. Y sí, estoy dispuesto. Vamos a ver lo que sale. Muy bien. ¿Algún tema musical? Digo, ¿qué música le gusta como para empezar la nota? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no haya plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Me gusta el tango y folclore. ¿Cómo está compuesta su familia? En este momento vivo solo, tengo dos hijos. Mi mujer ha fallecido ya hace 10 años. Y vivo, no estoy solo y tengo mis dos hijos, que están casados ya, con dos nietos, varón, Marco, y Sol con una nena, con Juliana. ¿Apodo? ¿Por qué? ¿Quién se lo puso? Digo, ¿por qué le dicen Mono? Que bueno, mucho más lo conocen por el sobrenombre que por el nombre en sí. Ah, sí, también lo superó el apodo al nombre. El apodo me lo puso mi papá. Cuando yo me había ido a Buenos Aires, yo me fui a los 18 años y vine a pelear acá en Morteros, a los 20 por ahí, vine con Ramón La Cruz, que era un ex campeón argentino, sudamericano, que había peleado por el título del mundo y era uno de mis entrenadores ahí en el Luna Park. Y habíamos ido a mi casa, siempre se caracterizó mi viejo por que siempre donde iba a pelear, cuando volvía, cuando peleábamos fuera, o incluso a veces, alguna vez acá en San Jorge no, porque nos daban de comer acá. Pero siempre nos estaba esperando con un asado y algo. Y esa vez, como vinimos, ya había más cantidad de gente, bueno, fuimos a hacerlo, lo hicieron ellos, bueno, organizaron todo con mis cuñados y todo, en la rural aquí de Morteros. Y estábamos allá y Ramón La Cruz le dice, dígame, don Gucho, dice, ¿por qué a René le dicen Mono? Y mi viejo lo miró y le dice, ¿sabes qué pasa? Dice que el Mono, dice, cuando nació, dice, era chiquito, negrito, fierito, peludo y simpático. Entonces, dice, le puse Mono. Antes que me gane otro, dice, le voy a ganar yo. Así que yo soy Mono de toda la vida. Así que yo, es algo que se incorporó a mí. Yo incluso cuando me fui a radicar a Esquel, que después ya lo vamos a ir contando, yo les pedí, porque me llamaban, a mí en Buenos Aires me conocen todos por René. Acá en la zona era Antonio, porque Antonio Mono Juárez, era en Esquel, y en Buenos Aires era René, por ser más corto, debe ser. Y cuando me fueron a buscar, la gente que me lleva a radicarme allá al sur, al Chubut, también me decían René, así que la gente me decía René, René Juárez, René Mono, René Juárez, René Juárez, y yo le digo, che, dígame Mono, porque yo no me acostumbro. Y era gente medio muy respetuosa, pensaban que yo me podía enojar, le digo, no, hermano, yo, para mí siempre es algo que está conmigo desde siempre. Muy bien. Así que esa es la... ¿Hincha de qué equipo es hincha? De River. Y del 9.
¿Algún recuerdo como hincha de River o hincha del 9? Hincha del 9, bueno, yo me fui a los 18 años, pero llegué a formar parte de una comisión, de la subcomisión de básquet de ese momento, que jugaba Ramón Bouvier, bueno, Fintaspo y un par de amigos más que estaban jugando en el equipo. Y después formábamos parte, era Bioto, había sido el presidente, y formamos con mi primo, con el Tino, con Ramón, con Miguel Bouvier, con Michi Ro y otro grupo, amigos que nos juntábamos siempre. Así que formamos parte de eso. Y de nuevo después vine a hacer una primera como profesional, después de mucho tiempo. Así que, y después cuando volví a radicarme en Mortero, estuve entrenando, haciendo un trabajo de entrenador, un tiempo largo ahí en el poli, un tiempo largo no, mejor dicho, fueron 3-4 meses. Hasta que después, bueno, no, por otras cuestiones me fui a San Jorge, que era el que hacía boxeo realmente. Así que, pero el 9 para mí siempre fue, lo seguí mucho tiempo. Estaba en Buenos Aires, me vine a vivir aquí cuando jugábamos. Antes se jugaba el campeonato, ganaba el campeón local de la liga, se jugaba el campeonato de campeones, que se le llamaba. Y bueno, yo peleaba, tenía que pelear los 15 días, vine a la semana, vine acá, fuimos a Sacanta, que se jugó el campeonato de campeones, vuelvo a Buenos Aires a entrenar y la semana eso me fui a pelear a San Luis con Simón Escobar. Y después me volví a Mortero, porque siempre venía. Venía muy seguido cuando estaba en Buenos Aires. Y en esta cuarentena, digo, ¿qué aprovechó hacer? ¿Qué hizo como para pasar el tiempo? Digo, sobre todo en la primera parte, donde por ahí estaba la cuarentena estricta. Sí, yo soy empleado municipal y ya como nos mandaron con el asunto de pasando los 60 años, ya tenía que estar radicado, estaba metido en mi casa. Y bueno, me la llevé bastante bien, porque me llevo bien conmigo mismo, no es algo que me molesta estar solo. Es algo, hay momentos que me siento bien solo. Y, pero siempre venían a verme mis hijos, mis nietos, y por ahí con algún amigo charlaba por teléfono, pero eso. Y después, bueno, no fue tampoco estar metido siempre adentro, porque no, después cuando nos dieron posibilidad de poder salir a comprar alguna cosita, ya es un pequeño desahogo, ¿verdad? Que bueno, ahora de vuelta estoy acá encuartelado, digo, pero bueno, ya va a terminar esto si Dios quiere y vamos a poder juntarnos y salir adelante de todo esto. De chico, René, ¿tenía algún ídolo? ¿Perdón? De chico, digo, ¿tenía algún ídolo? Ídolo, el tema de boxeo, mi ídolo era mi tío, el Adán Pérez. Yo lo veía. Después, bueno, cuando empecé a ver boxeo y conocer gente, tuve ídolos que eran mis amigos, que después fueron compañeros de gimnasio, amigos Víctor Garilde, Horacio Saldaño, y algún otro que Carlos Peralta, que había vino a pelear una vez aquí con Martillo Rondán. Y Carlitos era un fenómeno que, también, si basamos en que ya no ha tenido suerte de llegar a ganar títulos, pero le ganaba a todos los campeones cuando peleaba fuera del título. Lo mismo que Saldaño. Horacio tampoco llegó a ser campeón y fue uno de los ídolos mayores que tuvo en Luna Park. Que llenaba el Luna y quedaba gente afuera, pero cada pelea de él era impresionante la gente que iba. Y no era un boxeador, era un carismático. No era un gran boxeador, era un peleador, un tipo que se jugaba, y bueno, la gente lo seguía. Aparte era noqueador, entonces la gente siempre está a la expectativa de que conectar algún golpe y pueda ganar, ¿no? Porque ha tenido peleas durísimas también en contra, pero bueno, era así, ¿no? Un gran boxeador, un gran persona. ¿Y de chico siempre quiso ser boxeador o cómo nace su pasión por el boxeo? No, de chico sí siempre, porque a los 11 años vino un circo acá a Morteros, ahí donde está la sala velatoria. Era el circo Totó. En esa época se queda mucho tiempo el circo. Hasta que una vez se le ocurrió a uno empezar a hacer boxeo y empezaba, se quedaron varios meses. Y ahí empecé y hice 4 peleas ahí. Y después a los 14 años más o menos, aquí en San Jorge,
y ya estaba mi tío practicando y todo, Adán Pérez, que era quien nos enseñaba a nosotros, nos entrenaba acá en su casa. Y llego allá, me dice, che, bueno, ven, se querés practicar. Y yo iba con eso, pero viste, con ese pibe que uno a veces medio timidón, o no sé, medio quedado más que tímido. Y claro, cuando me iba así, enseguida me puse y a la semana ya debuté. Quería ir porque justo había un festival aquí en San Jorge y faltó uno de los chicos que había y bueno, debuté ahí con un chico de Rafaela. Y bueno, después ya empecé y no perdí más. Incluso una vez mi cuñado, Kiki Grande, me dice que a un señor Carabajal, que es un gran boxeador de años pasados, de muchos años atrás, le había dicho a uno, un pariente de él, de que la bicicleta medio que el fútbol, dice que los boxeadores no tenían que jugar al fútbol porque se traban mucho y por el músculo, no sé qué cosa, algo así era. No me acuerdo. Y yo jugaba, yo practicaba en el 9, llegué a jugar incluso un par de partidos ahí en la tercera. Pero con todos los chiquitos chicos que había, que fueron mejor la época grande del 9, ¿no? Así que cuando después me dijeron que no podía, bueno, así que me dediqué al boxeo. A los 15 años ya empecé directamente y bueno, dejé a los 31, casi cuando iba a cumplir 31 años, después de 11 años de ser profesional, y con 6, 7 años de carrera amateur, 7, 8. Así que, bien, contento. Y en ese momento, me imagino que era mucho más difícil llegar a ser profesional, o llegar, digo, ahora hay muchas más posibilidades, más gimnasios, en las redes sociales. Sí, todo ha mejorado. Ha mejorado, gracias a Dios, porque lo que han vivido los chicos de hoy en día. Y ojo que antes de nosotros, de mi época, era más difícil todavía. Pero gracias a Dios, después, bueno, con el progreso y todo ese tipo de cosas, fue mejorando y abriéndose las posibilidades para todos. A mí cuando yo estaba acá y vino un día voy ahí al consultorio del doctor Tuki Yapuri, me dice, y monito, dice, ¿querés ir a Buenos Aires? Yo te digo, yo tengo, dice, donde poder estar, vamos a Luna Park, y ahí me prestó para vivir en ese momento en un departamento de él ahí en Vicente López, en la avenida Maipú. Así que dije que sí. Pero claro, yo en ese momento tenía que preguntar, después vine y le pregunté a mis padres, bueno, medio que no quería a mi mamá, pero después, bueno, sí, le gustó porque era lo que yo quería. Y bueno, y fuimos, y me acompañó mi primo, el Titi Malagueño, porque también, viste, uno, si hubiera, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, que lo ha pasado a muchos chicos que han ido, generalmente con el fútbol, ¿no?, en esa época. Iban por el fútbol y después no aguantaban la presión de estar lejos de la familia, uno siempre acostumbra a un pueblo, al saludo diario con los vecinos y todo eso, y vas allá y el cambio es terrible. Pero la gente es buena, ¿no? La gente es buena, siempre, por lo menos yo he tenido una experiencia muy buena con la gente. Así que, y bueno, cuando fuimos con Tuki me presenta ahí en el Luna Park, y cuando llegamos era... Yo, y después cuando, me acuerdo, o sea, siempre cuando iba a verme, cuando él iba más, y antes viajaba más seguido, no sé. Y cada vez que iba a Buenos Aires me iba a ver al gimnasio, ya sabía el horario más o menos que yo iba. Y estaban allá y por ahí estaba yo, practicábamos en el fondo ahí del gimnasio, que era la calle. La entrada es por el que conoce, Buchar y la base era el gimnasio en ese momento. Y daba hasta el fondo con la calle de Maderos, que es la otra que pasa. Nosotros entrenábamos en el fondo, todos los pupilos de Cuello, La Cruz y Andrada. Y por ahí me gritaban, ¡Mono! Llegó tu amigo el doctor, estaba Ramón La Cruz, porque era el que más la parte haciendo alarde, ¿viste? Porque yo tenía mi amigo allá que me iba a ver, porque antes, ¿viste? No era muy... No hay, hoy en día, todos tienen, el que no tiene representante, tiene representante legal, el otro, todos tienen visto a alguien, siempre quiere aparecer ahí en la foto. Y en ese momento no había. Y entonces, bueno, me fue una idea muy buena la que tuve yo, porque él lo conocían ya, viste, y entonces y después, bueno, me quedé donde conseguí vivir, en la casa de mi primo en Quito, Isabel, donde estaban ellos en la tablada en la provincia, y me dieron donde viví 7 años, 6 años casi con ellos, así que tenía mi hogar ahí, yo no me podía volver ya, venía seguido a Morteros, venía casi, peleaba y me venía, pero después volvía y hacíamos la vida a través de todo,
a veces ni quería volver porque me acostumbraba a estar tanto acá, a mí me gustaba. Pero bueno, allá era la posibilidad de hacer algo. Bueno, por eso me fui. ¿Y cómo era? ¿Cómo fue? Nada más y nada menos que entrenar en el mítico Luna Park y a su vez pelear en el Luna Park. Mira, fue hermoso. Cuando yo voy a la última pelea amateur, le dije, no creo que viene a ser una por acá, o entonces la anteúltima, en Neuquén. En esa época había salido campeón del mundo Miguel Ángel Castellini, que falleció hace un par de días, 15 o 20 días atrás, un mes, por el coronavirus. Y Miguel había ganado el título del mundo en España, a Durán, y iba a Neuquén a hacer una exhibición. Y la exhibición la hacían con Camilo Gaitán, que era un muchacho que estuvo viviendo después, o cuando veníamos en... Primero fuimos en avión, primera vez que viajé en avión. Y después ya, bueno, terminó todo, y te dan de comer, tomó el pasaje, pero en otro en tren. Así que nos veníamos en tren, así que lo conocí bastante, casi 2 días de viaje. A este muchacho y bueno, cuando peleó allá viene y nos llevó, me atendió Juan Carlos Pradeiro, que era el manager y entrenador de Castellini, y viene y le dice a Cuello, che, dice Cuellito, ya el pibe este está, me preguntan cuánto no tenemos acá, y 20 iba a cumplir, bueno, cumplieron 20 y me hicieron profesional, así nomás, pero ya en esos días fueron, y debuté en el mes de junio, julio en el Luna Park. Y no sentí nada, porque yo entrenaba siempre ahí. Entonces yo veía todos los días, porque yo escuchaba siempre que hablaban del nerviosismo, del que iba a pelear en Luna Park, por primera vez y todo. Pues yo peleaba por primera vez, pero yo me entrenaba todos los días ahí. Yo sé que eso no me llamó, no me hizo nada malo. Pero claro, a veces el sospiro, ¿viste? Por ahí la poca respuesta. Responsabilidad, digamos así, entre comillas, por tu juventud y por no tener nada que perder ni nada. Por ahí debe ser eso también, ¿no? No sé qué otra cosa. Y ahí hice, en el 9 hice como 3 peleas a 6 rounds, después hice 2-3-8, y después ya empecé a pelear de fondista y no. Peleé otra vez a 8 rounds, una vez en Chile. A 8 rounds, porque la televisión pedía por el tiempo, pedía su tiempo. A 8 rounds, y después, no me acuerdo si hice otra más, pero no me acuerdo dónde era. Así también. Pero, si no, después siempre volví a pelear a 10 rounds. ¿Y le quedó alguna cuenta pendiente dentro del boxeo? ¿O está conforme, obviamente, con todo lo que ha conseguido, las peleas que hizo y dónde llegó? Sí. Sí, no sé, pendiente que me puedan quedar algunas ganas de algo, pero no estoy conforme yo, porque lo que se hizo es de acuerdo a lo que podía haber hecho. Yo cuando me fui a radicar al sur, tenía ya como 40 peleas profesionales, 31, casi 40, pero y después hice allá, hice 42 me parece, 42, 43. Pero me fui allá al sur y me encontré con una cosa hermosa, gente buenísima, el lugar y todo. Pero eran todos chicos amateur. Y nunca pudo haber un profesional. Yo incluso cuando, eso fue el 82. Y el 86, 87, cuando peleó por el título del mundo, el título argentino con Pumarola, para guantear, el único que tenía, un chico que después pesaba 50 kilos, 15 kilos menos que yo. No había otro zurdo. Y tenía que laburar con lo que había. Entonces, eso es un poco, viste, la falta de que a lo mejor poder haber ido a otro lugar, porque era la posibilidad. Antes, para conseguir la posibilidad para pelear por el título, era más difícil. Tenías que estar rankeado entre los 3 primeros para recién hacer el desafío. Y después para que te den la pelea. Yo peleé, tuve como 3 años para poder pelear por el título. Una cosa u otra, pero como los pibes eran, fue Puma Arroyo, pues estaba Lucero, toda gente joven, y los querían tener con proyección internacional. Entonces buscaban, viste, las peleas y lo hacían. Y yo no era ningún fenómeno, pero era jodido para ellos, porque tenían que trabajar.
Como decía Coca, eso, yo la cabeza del mono se la pongo a cualquiera, decía Coca, claro, se la pongo a cualquiera, decía. Le digo, pues no podés vos, la tuya. No, dice, porque con vos laburan, por eso no quieren pelear, dice. Y claro, y la verdad, porque yo lo exigía, yo soy petizo, y yo siempre di la categoría bien, porque yo era chico para la categoría. En ese, antes, por ejemplo, te despejaban un día antes de la pelea. Perdón, el mismo día de la pelea, no como hoy que antes, un día antes. Y entonces había gente que le costaba mucho dar. Y muchos no la daban a la categoría. Pero como no se peleaba por título, y peleaba creo, contra los locales, las comisiones municipales y todo, se hacían los tontos, ¿viste? Y dejaban pasar. Hacía, y si querés pelear una vez, lo que me hicieron pesar. Ya el profesional, fui con otro que no era mi entrenador, porque en ese momento la escudería de Cuello tenía muchos boxeadores y toda en primera línea. El único que no era campeón era yo. Después todo lo demás era todo campeón. Yo le digo a Cuello, Cuello, consígame algo para ganar de una, digo, porque a ver si puedo llegar a campeón de pronto, porque son todos campeones uno. Ah, bueno, dice, seguía tranquilo, así que va bien. Sí, le digo, pero yo no. Y me decía, me dicen los muchachos, dice, tenés que. Y como te digo, ahí en Neuquén, me pesaron en la mañana, di 64 kilos, 65, 66 kilos, una cosa así. O sea, y yo había alucinado a la noche, siempre la noche anterior, muchos, la mayoría no comen ni todo el día anterior para poder dar peso. Me dan y subo y me dan ese peso. Bueno, a ver, me fui. Porque, iba el que me entrenaba ahí, venía, pero a la tarde entraba. Hoy un solo viaje de avión, no sabés, habían conseguido. Yo fui el día anterior para moverme y poder dar el peso y todo eso. Así que cuando me viene este muchacho a la noche, vamos a pesar. Y digo, ¿cuánto pesó el otro? Dio la categoría. Ah, sí, se subió vos ahora. Digo, no, si yo pesé esta mañana. Eso me lo dice la misma gente de la Comisión Municipal, ¿no? Que es la que está encargada, dice si peleo o no peleo. Mira que la autoridad que hay, la autoridad máxima del momento, ahí del festival. Le digo, pero si me pesaste esta mañana, ¿qué quiere que haga? No, no, si no te pesa ahora, dice, y aparte si ahí va a haber diferencia de guante y todo. Porque yo no quería que me ganara por nocaut, porque era un Jorge Nocaut García, uno de allá. Pegaba durísimo, pero era medio. Era menos que yo para eso. Y entonces me. Así que tuve que pesarme. Subo arriba a 66.600. Ahora el tipo me dice, ¿qué comiste o no comiste nada de vos? Sí, ¿o por qué? ¿Y cómo no había aumentado casi nada? Más que medio kilo. Y generalmente cuando vos venís, llegás ahí a dar el peso, aumentás mínimo 2 kilos, 3 kilos. Por el líquido, todo lo que, o lo que comas, ¿viste? Así que ahí fueron las. A veces son ese tipo de experiencia la que necesitas tener alguien que esté a la par tuya para que él discuta ese tipo de cosas. Cambio, yo no agarré, bueno, me voy, vamos a pelear, bueno, vamos a pelear, quiero hacer. Y esa foto, digo, que tiene en el perfil de WhatsApp con Monzón, ¿dónde se la sacó? Ah, esa foto en Esquel. Yo había peleado una semana antes. Creo que se nota ahí, tengo un vendaje en la mano derecha. Y peleé, una semana antes peleé con Hugo Luero, porque allá había dos clubes que organizaban boxeo. Y se tiraban la bronca entre ellos. Entonces, bueno, yo representaba a uno y peleo con Hugo Luero, que era campeón argentino y sudamericano. Y me quebré la mano en el segundo round. Y empatamos en 10 rounds. Y a la semana siguiente peleaba Jara, fue uno de los primeros pupilos que tuvo Monzón cuando era entrenador. Había vuelto después de pelear y todo eso, había empezado a entrenar gente. Y lo tenía Jara. Y peleó con Maldonado, un muchacho que fue a radicarse a Esquel, que estuvo un tiempo ahí, unos meses, un año más o menos. Y entonces ahí es donde sacamos la foto. ¿Y tiene algún recuerdo de Martillo Roldán que falleció hace poco? Con Martillo tengo una foto. Sí, tengo algunas fotos. Y después el recuerdo de haber peleado, peleábamos acá cuando estábamos acá en la zona, peleábamos a veces el doble fondo, o yo hacía el semifondo, y peleábamos medio seguido. Y después de haberlo, no encontré, y la última pelea que yo hice en Esquel, había ido, fue Martillo cuando fue a pelear con Marvin Hagler por el título,
estuvo haciendo un... Casi, lo llevan a hacer tipo guante, así para hacer una despedida. Hicieron una... Así a lo largo del país. Bueno, fueron a Esquel con... Y yo peleé esa noche también. Y esa fue la última vez. Y pierdo también ahí un fallo medio corto, medio, muy apretada. Y me dice, él fue lo que me dijo eso. Dice, bueno, dice, ¿pero viste que acá? Si, dice, me dicen que te cagan con los fallos. Dice, no, no podés perder nunca una pelea. Pero yo he perdido peleas 89, 99, 92, 100 en 99. Cuando el local siempre ha tenido un punto, dos puntos a favor siempre, a todos lados. Y bueno, digo, qué sé yo, me tocaba. Entonces eso fue lo que me dijo. Y después lo he visto acá un par de veces en algún festival. Pero no, que tuve una buena relación, pero nada más, así de poca, no de amistad, porque no llegamos a cultivarla, pero sí tengo muy buenos recuerdos, nos ha representado de lo mejor. ¿Y pudo hacer alguna diferencia económica en su etapa de boxeador o no? Digo, después cuando se retiró tuvo que laburar como los demás. Yo cuando me fui a vivir al sur, estuve un año y ya los volví locos que me consigan un trabajo porque no, si no digo voy a terminar abajo igual que cualquier otro. Y bueno, me decían, sí, hasta bueno, me consiguieron un trabajo, yo fui portero de escuela, de una escuela 6 años, los últimos 6 años que estuve de escuela. De los 7 trabajé 6 años. Una vez me preguntó a alguien si había hecho plata, le digo, mira, plata, yo creo que cuando terminás de boxear, terminaste, largás la carrera, el deporte que sea, ¿no? En el caso mío el boxeo. Te sentás y decís, a ver qué tengo. Tengo casa, tengo auto, tengo esto, una cuenta bancaria, o hice plata. Y si no, 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 por ahí no tenés nada. ¿Qué hiciste? Viví, hay gente que vivió y pasa que es muy difícil a veces dedicarse únicamente a eso. Yo tenía mi sueldo, pero el sur es muy difícil de vivir porque tenés mayor consumo de todo. Tenés que alimentarte mejor, vestirte mejor, calefaccionarte, tener una casa mejor. Yo había comprado mi casa y era una parte de mampostería, madera y eso, y otra parte de material. Volteé una parte de material, lo empecé a hacer y después, bueno, resolví venirme a Bordero, así que la vendí. Me vine un autito, un Fiat, me vine con 128. Pero no, plata no, plata no, esto del boxeo es muy difícil de hacer plata. ¿Y quién lo hace? A veces mucho más, le cuesta a veces mantenerla, ¿viste? Pero los que yo creo, no hice la gran diferencia. Viví bien, en todo caso viví, cuando viví del boxeo viví bien. Pude vivir del boxeo también. Pero no sé, no, plata no. Y se pone a pensar, digo, ¿qué hubiese sido su vida sin ser boxeador? ¿Qué hubiese hecho? O quizás laburar. No, seguramente trabajar, otra cosa no. No, porque el fútbol me gustaba, pero el fútbol no era para tener expectativas mayores de las que te hacías vos cuando jugabas solo. Jugaba en el barrio y ya creía que estaba jugando en el 9. Y si cuando jugaba en el 9 ya creía que estaba en River. Pero no, jugaba más o menos. Así que menos mal que me dediqué a esto. Que me fue bien porque tuve la suerte de conocer gente, de poder estar. Una vez que me retiré bien, gracias a Dios bien, por supuesto, ¿no? Con los golpes y el desgaste lógico de una actividad. Yo fui profesional 11 años, de los 11 años hice casi 70 y pico peleas, siempre entrenando, ¿no? Entrenando y entonces todo el cuerpo, yo hoy tengo problemas, por ejemplo, con mis rodillas porque me... El desgaste, el esfuerzo que uno ha hecho, y después los años, lógico. Pero de otras cosas no, gracias a Dios, en la cabeza estoy bastante bien, creo. Y digo, hoy mira boxeo, ¿qué boxeador le gusta o le gustaba de la Argentina o a nivel mundial? El boxeo, vos sabés que a mí cuando dejé de boxear me gustaba entrenar, ser entrenador. Y estuve entrenando un tiempo largo, después ya, bueno, por una cuestión u otra tuve que dejar. Y veo poco boxeo, no me gusta. No me gusta ver. La experiencia que me contaba, peleaba Santos Laciar por el título del mundo en el Luna Park, y a nosotros, todos los boxeadores profesionales, nos daban la entrada para ir. En el ring teníamos que ir.
podían entrar y salir. Y yo vivía en un hotel ahí cruzando la Plaza Roma, en la calle Alén. Y estábamos ahí, y estábamos comiendo en ese sábado con un grupo ahí de gente que vivía ahí, a un amigo, ¿eh? Y me decían, che, ¿qué no te hace la pelea que no hay? Y vos sabés que no tenía ganas de ir. Lo tenía de luna a una cuadra. Y no quería ir. Lo último me dijeron, andá, me echaron tanto que fui como en el séptimo rao. Relaciar con Leo Cruz, me parece, que era un dominicano, una cosa así. Y yo no me gustaba el boxeo. Me gustaba boxear. Me gustaba entrenar. Y después ser entrenador. Pero una vez que dejé todo eso, no quise volver. Estamos charlando con el Mono Juárez, ya para agradecerle. Si le pregunto por su día más feliz y su día más triste, ¿qué me dice? Día feliz, ha tenido el nacimiento de mis hijos, puede ser, los mejores días. Y el triste, bueno, tenido fue el fallecimiento de mi mujer, pero en lo deportivo, cuando perdí por el título. Que perdí mal. Y entonces eso fue lo que me hizo decaer. Y sufrí bastante por eso. Y no encontraba, hasta hace, no sé si meses, no hace un año, no, hace menos de meses. Por el Facebook yo tengo de amigo a Julio García, un viejo entrenador, uno de los tantos y sabios entrenadores que tenemos del país. Y hablando con eso del tema de la pelea, porque salió uno, preguntaba de la pelea y se acordaban, salió, no sé cómo que salió el tema de la noche de la pelea ahí con el Puma Rolle. Y un chileno, Juan Ibáñez, Juan Unión Barrientos, que fue entrenador mío, yo tuve un montón de entrenadores allá en el sur, no había, entonces venían y se ponían a hacer el curso de entrenador, de decir, pero sin título. Y Juancito traía él unos boxeadores de Chile. Y todavía a pelear. Y después se quedó radicando viviendo un tiempo conmigo ahí. Entonces Juan me manda un día y se acordaban de la pelea. La gente de Comodoro de Trelew son los que se acuerdan a veces de las peleas. Chatos que han boxeado, época nuestra. De la pelea con el Puma Rollo. Y allá me dice, sí, bonito, dice, veo que te recuerdan de la pelea. Dice, qué raro, perdiste por nocaut. Nocaut técnico, le digo yo, Juancito. Nocaut técnico, no nocaut. El nocaut efectivo es cuando... Eso es cuando, al menos el reglamento lo dice de esa manera, cuando te cuentan hasta 10 en el piso, que estás nocao. Es el nocao efectivo. Ahora, el nocao técnico es cuando te paran por cortes, que el médico te para, como fue el caso mío, o cuando recibís mucho castigo, que el árbitro está autorizado para pararte. Ese es el nocao técnico. Que ahora han cambiado, porque el reglamento cambió bastante, y ahora le llaman referee detiene el combate. Que quiere decir lo que antes era el referee de nocaut técnico. Y el otro día cuando fallan, no sé si viste la pelea del sábado del Chico Matisse. Sí. Bueno, el nocaut que tuvo el Chico Matisse es el nocaut efectivo de que te estoy hablando. Y lo alargan y dicen un nocaut técnico. El nocaut técnico, el menos pasaba, yo si me equivoco estoy hablando de un reglamento que conocía de antes. No sé si han mejorado en eso, pero el nocaut técnico es de que por corte y vos podés volver a pelear en menos, en ese momento era en menos de 3 meses, que era el nocaut efectivo, cuando tenías dos o tres nocauts en un año, te paraban 6 meses la licencia, no podías pelear. En cambio, por corte, sí, y tiene que figurar en tu licencia por corte, como figura en mi licencia, cuando peleo por el título argentino, que pierdo nocaut técnico, abajo dice, así entre paréntesis, por corte. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Entiendes lo que estoy explicando? Sí. Ah, bien. Así que eso es lo... Digo, si pudiera elegir una pelea para volver a hacer, ¿sería esa? No. No, creo que mejor han sido las peleas con Mario Matisse, con el papá de los chicos estos, de la dinastía Matisse, todos los que han venido después, padre y abuelo del chico este último. Mario Matisse es de acá de Rafaela, de Esperanza, de Santa Fe, y está radicado en Chubut, allá en Trelew. Y hemos peleado con Mario como 4 veces.
Pero nos hemos cagado a piña, pero los dos, qué pelea hermosa que hacemos. Vámonos, éramos más o menos de la medida. Él es un poco más lento que yo, entonces por eso me favorecía a mí, digo, pero pegaba durísimo. Entonces, pero salían muy lindas peleas. Esa fue, decir, una de las peleas. Otra con Mario Guillotti, que fue campeón argentino, sudamericano, y fue campeón olímpico. No olímpico, sino que fue medalla de plata en México. Hace como. Mario ya es una persona grande, peleó conmigo cuando teníamos. Yo tenía 26 y él tenía 36 años. Tenía 10 años de diferencia. Y me pegó, y yo le gano, porque lo encimé, le tiré piña, pero como loco toda la noche. Y entonces lo canso, lo sofoqué, entonces ahí es donde pude ganar y hacer diferencia ya, pues ya arriba, el séptimo, los últimos rounds. Pero esas eran peleas que te dejan enseñanza. Porque te digo, a mí me costaba hacer guantes porque no tenía, era todo amateur. Yo tenía que prepararme bien físicamente para poder llegar. Y a veces hacía guantes con el muchacho que me entrenaba a mí, con Osvaldo Sosa, que había sido también boxeador profesional. Me ayudaba, pero claro, el tipo de ayudarme, un tipo tenía, ya era grande, tenía como 40 y pico de años. Pero me ayudaba, me servía para manejarme más o menos en distancia, ¿ves? Porque los otros chicos no daban lo que podían, porque también. No, no. Pero bueno, gracias a Dios pudimos llevarlo adelante. Igual. Ya, para agradecerle. ¿Por qué cree, René, que se asocia el boxeo con la clase social baja o con que por ahí hubo grandes boxeadores que no terminaron bien, con su familia o con su vida privada? Una vez a Tito Lectura le hicieron una pregunta, ¿por qué dice? Creo que Monzón se había superado, Belinda se había superado. Le hicieron la pregunta esa. Y dice, Tito dice, ustedes lo conocen a Christian Barnard. Fue un cirujano, fue el primero que hizo un trasplante de corazón en Sudáfrica. Y sí, ¿quién lo iba a conocer en la eminencia? Sí, que, bueno, Christian Barnard hizo el primer trasplante y al mes se separó de su mujer que tenía 50 y pico de años y se juntó con una que tenía 25. ¿Qué quiere que esto no lo haga? Dice. Tiene razón. Por ese lado, ¿no? Pero después cambia el por qué, no sé, nunca me detuve a pensar en eso. ¿Dónde y cuándo es feliz, René? Cuando estoy con mis nietos, con mis hijos, en mi casa. Y ahora que hace un tiempo no lo puedo hacer, cuando puedo ir es que. Y si no, bueno, ahora con las redes sociales, con todo esto, ¿viste? Siempre estoy más cerca. Con mis amigos, siempre es bueno encontrarse con alguien. ¿Usted recuerda que alguna vez tuviste, cagándote a piña, como decimos siempre con ellos? Realmente son compañeros de batallas que he tenido. Y bueno, tengo todavía esos buenos recuerdos. Y sus hijos y sobre todo sus nietos, ¿saben quién fue usted como boxeador? Mis hijos eran chicos cuando nos vinimos de Shell, pero ven, tengo ahí un cajón lleno de cosas donde ellos siempre ven y aparte lo han escuchado de gente, inclusive pudimos ir a Shell hace unos años cuando ya eran grandes y grandes ellos y han podido comprobar y la gente nos quiere, nos quería saber cuando íbamos todavía con mi mujer, entonces no, nos querían y eso es lo que te queda, lo único, ¿no? Yo sé que ellos saben de que a mí que tengo gente en distintas provincias que me quieren, que me aprecian, y que con los que he tenido contacto, a lo mejor no mucho, pero para una buena amistad dice que no hace falta tampoco tener mucho, estar mucho tiempo con ellos. Así que eso es. ¿Le gustó la nota? ¿Algún saludo? ¿Algo que quiera decir que por allí no les consultamos? Tiene los micrófonos abiertos. No, solamente agradecer. No sé, en este momento no se me viene. Tanta vez, simplemente estoy agradecido a ustedes por haberme hecho esta nota, que la cual muchos van a conocer, porque incluso hay muchos que ni me conocen.
Yo me acuerdo del mortero ese cuando éramos chicos, que nos cruzábamos uno y otro y sabíamos quién vivía en tal o cual lado. Y después, bueno, esto ha crecido y gracias a Dios que ha crecido y que ha venido todas estas buenas cosas y están ustedes para hacernos conocer. Y mucho. Una vez salió del diario Las Dos Provincias y bueno, fui una mañana de esa que fui al banco, el banco de la provincia para no sé qué cosa hacer. Y bueno, muchachos, yo mirá esto, yo ni sabía que era boxeador, ni se acordaban, más, no sabían, porque toda gente joven. Lo que sí se acuerdan son los padres, viste, que te han visto y han podido ver, pero lo demás ya no. Y en cuanto a para mejora, no sé qué otra cosa puede ser, simplemente me he quedado con una gran satisfacción de poder recordar estas cosas. Y que bueno, gracias a ustedes por la amabilidad de hacerlo y de hacernos conocer. Y bueno, gracias. Solamente eso. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Quién es René Juárez o cómo le gustaría que lo recuerden a usted? No, como lo que soy, nada más. Soy un tipo que en lo deportivo quiso hacer algo y bueno, lo que se pudo conseguir, como dice alguno, dice no es poco, que te recuerden y que te conozcan mucho. Y que te recuerden, porque a través del tiempo uno va pasando. Y eso, uno quería hacer, en esto quisimos hacer, cuando me preguntaste hace un ratito, que al final no te lo pude contestar, el tema este, que si uno, ¿por qué nace con esto? Si uno es para hacer plata. Si fuera eso de terminar para hacer plata, yo no creo que sea, yo nunca, no creo en eso, porque nadie, ningún chico se va a poner y decir, bueno, voy a hacer plata, me dedico al boxeo. Y si piensan de esa forma, primero que ya no van a hacer, porque el sacrificio es mayor, es muy grande, para pensar únicamente en hacer plata. Si esto no te gusta, estás muerto, no es para cualquiera. Y en cuanto a las clases sociales que practican esto, y generalmente somos las más bajas, o la media para abajo, es porque, como digo, es tan justo, el sacrificio este no lo hace cualquiera. Y entonces nos dota a nosotros, a algunos de nosotros, de que podemos hacer este sacrificio grande, que es de recibir golpes y todo para poder conseguir alguna mejora. La única mejora que puedes conseguir en esto muchas veces es conseguir un buen trabajo y tener alguna posibilidad para mejorar tu casa o lo que sea. Hacer mucho dinero hoy en día hace mucho que no lo pueden hacer. Y el que ha conseguido mucho dinero a veces le ha costado manejarlo porque Dios sabe por qué, ¿viste? No, yo no soy la persona adecuada para eso. Y bueno, de vuelta, antes que nos hagamos más larga, te agradezco muchísimo, ¿eh? Muchas gracias. Son muy amables. De lunes a viernes, el mejor resumen deportivo está en Radio.